tecnica del raspado con finalización de Kimura. Es de la guardia, pero postura de engranaje. Aquí voy, ¿ok? Acá. Jalo a mi oponente, cierro la guardia. Estoy en posición defensiva, ¿ok? Luego trabajo la cadera para que la mía mariposa. Una vez está en esa posición, mi pierna viene a su cadera para empujar. Empujo y ella no tiene un punto de soporte para poder permanecer en esta posición. Posición dentro de mi guardia. Y yo raspo. Ya raspo, ¿ok? Después de ese raspado tengo que escalar en este brazo. Para mantener mi posición. Dejalo para que mi oponente quede en diagonal y cruce la pierna. Ahí hay mucha presión, ahí hay muchísima presión. Yo presiono, se le cierra las costillas. Se le queda con el con mucha presión, él no puede respirar ahí. Mi cuerpo siempre inclinado hacia allá para que pueda tocar, sacarme de la posición, siempre ahí. ¿Okay? Una vez que estoy ahí, voy a ir muy rápido para trabajar. Ya ves, Kimura. Estoy acá, ya agarré el Kimura, saco la pierna derecha. Uno, dos. Hacia arriba. Dale. Bueno amigos, como vieron, el video estuvo espectacular. Acá con mi profesor Gustavo Reategui, del Team Reategui, con mi amigo Christopher, que sirvió hoy día para la demostración. No se olviden de seguirnos en Facebook y en YouTube, nosotros somos Jaguar Fight Team. No se olviden de Dennis, profesor Gustavo, mi compañero Christopher, el día de hoy, en las instalaciones del Team Reategui, con alguno de mis compañeros atrás. Espero que sigan con nosotros para nuestro próximo video. Thank you.